Yeah, my boy, what's up, guys? Remember, this giveaway is this Sunday at midnight. Go shop. Link is on the first comment. Don't miss out. Take this badass truck home for 50,000 in cash. Estamos. So, como pueden ver, aquí llevamos la subscriber giveaway truck, guys. Esta troca acabamos de agarrar, ya le pusimos el wheels. We did a little bit of a drop on it, but right now we're gonna take it to the interior shop and we're actually gonna go to the guy that does the interior shop on Nico's truck. So we're actually gonna be taking it all the way to Baytown, Texas. We're gonna drop it off. Now right now it has this type of interior. It's got the cloth exterior, so it's nothing special, but they're gonna do a badass sound system in the back. Y aquí le van a cambiar los asientos de color y todo, que se mire por madre. Probably a nice leather, nice stitch. And I really like how this looks. This is all OEM, really nice and clean, no scratches on anything. So I think I might just leave this section of the truck completely stock. Pero acá que se mire por madre con un CD panel. Of course, we're gonna change the door speakers, the seats, y todo lo demás que se mire con madre. So that's what we're doing today, guys. If you haven't subscribed to my Instagram, make sure to go over there and subscribe. Because right now, Speedy working on La Patera, and after that one's done, this one's gonna be the next one that we're gonna be giving away. So, a lo mejor hasta los sitios se los cambiamos que sean negros y todo. So, yeah, guys, stay tuned. Esta troca va a quedar pasada de lanza. Ya después que la agarremos back from the shop, we are gonna do the color match on the hood, grill, and bumper. Or we might just do a whole paint job, but everything on this truck is pretty much nice. But right here, it had like a decal, so Papi Scusa is gonna have to clean that up. Aquí tiene a little bit of some rock chips, so we gotta get all that fixed. Y ya después, pues, give it away. So I want to do this one. I'll give the Pantera away this month. This one's gonna be a May giveaway, and then we'll give it away June. So hopefully we have it ready by June with the paint and the interior and the sound system and everything, guys. Pa que no tengamos que esperar porque esa troca está pasada de lanza, right, Danny? One of my favorites. So aquí se mira feo este pedo. Y luego tiene a little bit of rock chips. De acá está con madre, güey. Toda la pintura de aquí para atrás está con madre. Only the back bumper needs to be painted. But man, this truck is pretty nice. It'll be alright. The only reason we can't imagine the bumper is because Alex hit it. Mira. That's a little. So we can't give it away like that. We're gonna have to do all that again. This truck was pretty much ready. Esto se le iba a quitar con una bofeada. Pero we might as well just recolor match the whole front end para que se mire pasar. Y luego ya le digo a Chavalón que le haga un tint, really dark tint. También el windshield, 50%. Now the only thing that I'm questioning, guys, is the headliner. Should we keep the headliner gray like it is right now? Or should we do a black? If we do black, they're gonna paint this and they're gonna replace all this. So comment down below, guys, if you're a subscriber. Now, when I say subscriber, I don't mean YouTube subscriber. I mean Instagram subscriber, so let me show you guys. Oscar's gonna put a little thing on how to do it on here on YouTube, so you guys can go and subscribe. Because, man, this is a badass giveaway, guys. Badass truck. 2018 Silverado. The last year. The last year they made these, and this one does have the C71 front end. Guys, porque ahorita ya lo vamos a subir a la trailer. Mañana sale JR y el compa Vargas y con Ketchup también, y van a ir a dejar este mamalón hasta California, guys. So primero van a llevar la Shelby, que se la ganaron allá somewhere close to Lubbock, Texas. They're gonna drop that off, and then they're gonna go drop this one off. So for the California one, I might fly in so we can deliver this car, because that's really what I wanted to do. And for the other one, if I have a little bit of a chance, I might be able to go that way too. I'm not sure. So it's gonna be a long trip for them. You guys know we got a lot of things to do over here. So for this one, I'm definitely gonna try to fly over there. Pero si no, el compa Ketchup va a grabar whenever they're delivering the Mamalona Shelby. Y luego when they're delivering this one, guys. So I started prometido Zelda. We're gonna take him the car all the way to his doorstep, guys. And remember, right now we're doing the giveaway on the Mamalona Dually. Whoever wins it, we're gonna take it all the way to your doorstep as well. Ahorita vamos a llenar, vamos a llevarlo que le hagan un full detail, y luego ya ahora sí, load it up para que se vayan para California. Estamos con Mobile Audio Concepts. So, mira acá, esta es la troca que traemos. Queremos hacer el interior y sound system. So, mira, la troca está perrona de afuera y todo, nomás que de adentro. Unos asientos, o sea, wrap. Se me hace que black, un sonidito ahí atrás y con la city panel, mamá, ¿no? Sí, ya está. ¿Cómo ves?
Qué chingón. ¿Qué recomiendas poner ahí tú? Unos 12CW3s atrás, los shallows de J Audio. Ajá. Qué chingón. Sí, sí, esos son los que siempre ponemos. Uh-huh. ¿Y aquí le hacen un paro o así se queda? Nomás le ponen el door speaker. No, nomás va a poner el door speaker. Ok. Sí. ¿Está qué dice, bro? ¿Cómo anda? Freddy. Okay. Right. Yeah. Ajá. Y también headliner y esto pintado. Y esto también lo quiero black. Ok. ¿Y aquí también se va a poner el double stitching o no? Sí lo puedes poner para que se mire mamalón. Ok. Double stitching aquí que se mire algo mamalón. Ese sí lo quiero dejar completamente original. Ok. ¿Está bien? Yeah. ¿Y luego el stitching aquí cómo va a ser? El stitching se me hace que... ¿Qué piensas, Danny? ¿Black? ¿Black on black? Puede ser... ¿Red? Mándale un red stitching. Red también. Red stitching. Y aquí, que, aquí quiero que le hagas un shape mamalón. Una okay. Formita mamalona como, no sé. ¿No tienes ahí un sample de algo que nos pueda enseñar? Era así tapicero. Ah, ok. Sí, hay una, un shape mamalón que se mire más acá. Sí. Ándale algo así, tuviera mamalón. Y el diamante también. Uh-huh. Tuviera con más así como, como tiene el Lambo, así. Ándale. Se desmeta, perro. ¿Como el Lamborghini? ¿Tienes un diseño? ¿No a lo mejor lo podemos buscar ahí en la internet. Ok, este... ¿Eso también ustedes lo hacen aquí? Sí. Este es el pelo de esta azul. Está con madre. ¿Así, así me van a hacer el mío también? Y algo así similar, ya. Hell yeah. Sí, quizá poner algo también. Oh, como acrílico. Uh-huh. Acrílico, sí, yeah. También la parrilla esta va a ser de acrílico. ¿Con lucecitas y todo el pedo? Con luces, yeah. Hell yeah. Sí. Te ah, sí está con madre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Me pones a mí algo así también? Ok. Y le pones ahí el logo de Project Tour. Ya está. Y aquí, no, se me hace que aquí no, ¿verdad? No, aquí no. No, pues con esa... De con esa nomás para... en medio. Ok. Con su lucecita y que tenga. Está bueno, sí, sí, sí. A ver. El diseño parecido. Yo le mando el de Lambo. Ok, perfecto. Hay un hilo rojo ahí. Este. ¿Es como like a deep red o...? Sí, como un deep red. Ese deep se ve muy... ¿Cómo es este, Dani? Este perro. Acá tenemos más hilos, podemos ordenar también. Sí, gustes y vamos a ordenarlo. Se me hace que este está chido. ¿Este cuál es acá? ¿Es como este de aquí, no? A ver, ¿sí? Está el código aquí. Este es el 504, sí, 00504, sí, sí, sí. Ese mero es. Sí, sí. Sí, este está sería. Está mamalón ese, ok. Red stitching. Y también en la puerta también. El vinyl es este, como las puertas. Que se mire como original, como... ok. Ese, ¿este es el que usa la agencia? Ese es el que usa la agencia. Las puertas, sí. ¿O le copiamos al del tablero? Sí, que sea negro, así. Okay. Y luego en medio se me hace que le pongan como un... Otro material, que no sea todo así, que tenga como un suede en medio, el asiento. ¿Perforado? Mejor perforado, sí. Like the Hellcats, ¿no es esto? Ándale. Oh, ahí traigo el Demon, a lo mejor podemos agarrar una idea ahí. Ándale. Y Headliner también, se me hace que lo quiero negro. ¿Suede o regular? No, regular. ¿Regular? Que si se puede el mismo material. Sí, sí, sí. Que es como original. Sí, ahí está el catálogo de escuelas de ahí. Pues de arriba. Oh, yeah. Porque eso suma la cara. No, creo que es este. Sí, este es como de cara, sí, es cierto. Y este sí. Es como de OBS, ¿verdad? Sí, es de los modelos viejos, esos son de los ya de los modernos. Se me hace que este. ¿Cuál es el que está más negro de esos dos? Por ahí tenemos un pedazo, Diego, por ahí está, güey. Black Ink. Se me hace que este. El que está bien, no. Bien negro. También. También le pueden poner luces como abajo del dash. Abajo. Ya, todo se puede. Lucecitas que se miren con madre. Sí. Y también este que traiga su luz y luego las speakers también, no sé qué le pueden hacer ahí, que como en los que quisiera que le hicieran unos custom door pods para que se mirara más custom. Ok, está bueno. Sí, pues yo le digo el patrón. Uh-huh. Está bien. ¿No está el patrón hoy? No, se perdió. Deme, bro. Sí. Pero mira, quiero el logo aquí en el headrest. Ok. Pero que sea el logo, pero black on black. Este logo ya. ¿Ese mero? Sí. So, todo negro y con stitching negro con el logo aquí en el headrest. So, más o menos turnaround time, ¿cuánto piensa que? Que por lo menos no creo que sea tanto. Ya pasó tanto. ¿Qué, unas 2 weeks? Por ahí. It should be. Ok. Yeah. So, red stitching y le pones las LEDs todas que sean rojas. Para que rojo. Se mire todo. Ya está. Yeah. ¿Afuera ustedes no ponen luces ni nada? Underglow, sí. Ya. Yeah. ¿De qué le ponen? Infinite off-road. I don't know if you heard of them. It's like the Moritz, you know. They're pretty good. Sí? Yeah, they're pretty good. I like them. Y le ponen enfrente y abajo y todo. Sí, le ponemos todo alrededor. So put some grill if you like. You know, somewhere up here. I'm gonna shine down right here. It all gets lit up. What do you think, then? Should we do it? It's perfect, dude. People do it sometimes. They're good at it. Era chingón, güey. Sí, porque nunca he visto una así con los rines así. ¿También ponen wheel lights y todo ese pedo o no? Ya, yeah, también. Vamos a calarle. Se veía chingón, ¿verdad? Uh-huh. Deja, vamos a hacer el show primero. Ya está. Y ya sí, al rato digo sí. Porque no sé, se veía con más del underground, pero... No, sí, pero no, para ti está bien clean, güey. Yeah.
Bueno, pues se queda la 2018. Yes, sir, guys. So get a good look at it. This is how it looks right now. When we pick it up, it's gonna be a different truck. My boy gonna take care of us. They're gonna do an amazing job, and we're gonna went ahead and did the underglow on the truck, and we're gonna do the grill with the badass también ahí, un grill light, porque se mira bien mamalona en la noche. So ya está, guys. Appreciate it. Where are you guys located? Para la gente que está mirando. Bates, Texas, 906 off Shepherd Street. And if anybody needs some custom work done. Yeah, custom work, custom interiors, lighting, sound security, systems. Sound system. Yeah. What's the number? 832-695-2442. 2442, guys, eh? Yeah. Guys, check them out. I mean, what's the Instagram called? At Mobile Audio Concepts. Mobile Audio Concepts, guys. This is, like I said, these guys do all the work on Nico's trucks, pretty much all of them. Yeah. Highly recommend it. Nico told us go over there, so aquí estamos y le vamos a dejar la mamalona. And you guys will see probably in a couple of weeks from now, we're gonna get this truck back. So remember, guys, if you haven't subscribe to the Instagram so you guys get enter on this mamalona as well. Ya está, cuz we out. Appreciate it. Take care of the 2018. All right, brother. Guys, so ya regresamos, como pueden ver, tenemos el Demon, tenemos la Shelby y ya le estamos dando su última limpiada porque adiós papel. Probably today's the last day they're gonna be at Pride Tour. Yeah, this is the last day they're gonna be at Pride Tour. So big shout out to the winners, guys. They were patient. We're taking the truck. Texas, right here, close to Lubbock, Texas, and this one's going to California. Se van, guys. Y se los vamos a poner en video para que sepa la gente que this giveaways ain't no joke. This is for real. We're gonna deliver and we're gonna take it. We could have been sent these if we did a transport or whatever, lo ponen en un 18-wheeler y se van 5 o 6 carros, pero no, we wanna take it in the trailer. Us, that way we know they get their safe. We hand the owner the keys. Y con madre todo el show. Ahí está, brand new truck, guys. This truck still smells like new from the inside. Really, really clean. Really, really low miles. It has less than 100 miles. And then we got the badass 1,000 horsepower Demon. Man, I can't believe we gave these cars away. That's crazy. And thanks to the winners. I mean, could we get these cars and have some badass content? Yes, but the winners chose the cars over the 50K cash. And that's just better for us because now we have proof that we actually giving these cars away. You guys will get to see them out there in Texas, in Lubbock. And then you guys will get to see this one in California. So people know that this shit's for real. We ain't playing around. That's so cool. Yeah. Que van, guys. Fíjense la calidad. Bájense, viejo, para cerrar la puerta para que se mire. No son cualquier juguete. No son cualquier pinche de iris. Shelby. Demon. Está con madre al chile, ¿eh? Va a ver la cantidad de videos que nos van a mandar, guys. Si la ven, si nos miran este cero para allí, tómenle foto, mándenos, háganos tags, porque... Está lleno, porque la verdad, también pasó de lanza. Project Org por todos lados. Ahí básicamente llevas arriba de 200 mil atrás. Over 200,000 right here. Ya se fue la primera dually. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. A little bit, I'll say a little bit more than that. Se va. Sí, arriba la compañía. ¡Es la empresa! Nah, that's chingon, guys. Good luck. If you haven't answered the duty, guys, that's the next one. Just imagine, well, you guys, you're not gonna have to imagine. You're gonna see how happy the people that want these cars are gonna get whenever we deliver. And imagine when we deliver that one. So, guys, the reason we waited to take them ourselves is because we want to be able to capture that moment whenever we unload the cars and we give them the keys. And JR, well, he's gonna be there now. For the Shelby, I'm gonna try to fly in. Depending on how the schedule is, and for the Shelby, I can fly in and give him the keys, it's gonna be badass. ¿Eh? Así era, así se la vamos a dar ya. Dime, boy. Get into, guys. Beautiful giveaways. And man, I can't believe we're doing this caliber giveaways. And we started with the OBS. That's badass. Like I said, this year we're giving back over $1,000,000 to the people that subscribe and the people that support the brand by buying merch. We're already at 400,000. We're in the fourth month. We have 12 months in a year. So it's going to be probably $1,000,002 or a little bit more. Go pick up your merch, guys. This could be you on the next giveaway. You could be the winner. All you have to do is get entered. The link is on the first comment. Don't miss out. Let's get it. ¡Fuerza! Guys, se va la Demon Box.
Lo prometido es deuda. Va a ir su Demon y va a su Demon Box, va el Demon Cover. Todo bien pasado de lanza. Va bien cargada de partes. Lleva sus little wheels, lleva su little jack, lleva su air gauge, todo hecho. Como me encanta regalar cosas buenas. Esta cajita supuestamente vale. Esta cajita vale un billete, güey. Fácil. Ese pinche trap para acá, que no se venga para acá. Si viejo es para la cobija, pinche caja no se mueve ni aunque la jale. Jálela. Ah, que sí, che. Tiene el rubber. Está bien pesada, viejo. Tiene rubber. No se lo sabe, va a quedar arriba del pinche Demon allá. ¡Pah! Cabrón, No, hombre, jálela. No, pues aquí está jugando. Bueno, vamos a jalar. Cálale. Ah, no, tienes razón. Lleva el gym. Pero no hace nada, pinche ejercicio. Nomás anda, corre como pinche. Yo no corro. Llévate a correr como pinche hamster en el. Y aparte, ya tengo dos semanas sin ir. Ya valió madre. Ya se estaba notando, viejo. Lo miro más cuadrado. Al de la panza. Se me ve el six pack. No pasa nada. Bien, la una cosa sí le digo. Déjeme las llaves del Hellboy. Ese güey lo voy a meter ahorita, lo voy a meter hasta el fondo, lo voy a quitar hasta la pila, le dijo su pinche madre. Nadie lo agarra. ¿Qué no pasó, le sabe, wey? No le sabe, no, hombre, lo van a chocar, no le sabe. ¿Tiene para atrás? Para subir, ¿cómo se siente las 18 libras que le pone? 18, 28, hijito, te faltaron 10. Pero nomás ocupa 10 ahorita para ver. Oye, vale. Ah, oye, vale. No creo, ahí está. Ay, track tanque lleno de verga. Yo tengo medio tanque para wey reducción. Road trip. Alright guys, so that's it. Thanks for watching. Como pueden ver, ya se van los mamalones. El Jared no encuentra las pinches llaves. Y Ibarra no tampoco. Pero esta no la hemos. ¿Quién la sacó hoy? Alguien, tú la moviste un poquito para atrás, creo. Cuando bajamos la troca. Tú la moviste, dirá. ¿Dónde está la? Aquí está, pues, pinches llaves. Tienen que buscar. Alright guys, so that's it for this video. Make sure to like, subscribe, and guys, if you haven't entered on this beautiful show, you better do it today, guys, because this giveaway ends this Sunday at midnight. And if you want it to be you, the next person we deliver a truck to, go shop right now. Link is on the first comment. Good luck. Someone's taking that truck home for $50,000 in cash money. I tell you guys.